Estamos dentro del parque, o sea, del Tignis. Aquí sí hubo, ¿no?, avasallamiento, ¿no? Hubo acá cultivos ilegales de coca, como que también habían ya construcciones de casas. Habían chozas, o sea, casas de palma, como también ya habían casas de calabina. Entonces lo que hemos llevado adelante la operación es de hacer el desalojo, ¿no?, de esta zona. La gente, no hay ni una persona que ya está viviendo en el lugar. Se ha logrado erradicar, ¿no?, toda la coca ilegal, en este caso mediante la fuerza de tarea conjunta de acá del Chapare, como que también se ha destruido, ¿no?, con todas las casas, ya sean las casas precarias, las casas de palma se han quemado y las casas de calamina se han destrozado. Entonces eso es lo que vamos a verificar ahora. Entonces acompáñanos, ¿no?, a un punto más cercano de haber sido erradicado, ¿no?, toda esta coca ilegal. Y como podrán observar ustedes, ¿no?, de que el gobierno nacional bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que haya avasallamiento en el parque o hayan, ¿no?, nuevas comunidades o cultivos ilegales. Inmediatamente, ¿no?, en este caso, ¿no?, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el hermano director nacional que me acompaña, ¿no?, el hermano Abel Mabani, en coordinación con las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, en el futuro vamos a ser más minuciosos para justamente, ¿no?, vigilar y controlar y que no hayan asentamientos, ¿no? Y de esta manera, bueno, el Parque Nacional Isidoro Sercuret tiene que ser una área totalmente libre de cultivos ilegales. Entonces, les invitamos a que nos acompañen, ¿no?